¿Cómo hubiera sido nuestro confinamiento sin música, sin teatro, sin lecturas? Ha sido y es nuestra línea de fuga, nuestro salvavidas, y tenemos que cuidarla. Pero la cultura la hacen trabajadores y trabajadoras, y su crisis no empezó el día en que nos encerraron en casa. Su precariedad es constante. La pandemia solo ha confirmado el desamparo social en el que están y su falta de derechos. Esperar y esperar. Eso es lo único que les queda a los artistas. Esperar en una crisis donde, si tenemos algo claro, es que la cultura es un bien imprescindible. La cultura es absolutamente segura. ¿Hasta cuándo van a tener que seguir esperando? Euskadi es la única comunidad autónoma del Estado español y de muchos de los países de nuestro entorno que ha mantenido desde el pasado 1 de junio la actividad cultural presencial de forma ininterrumpida. Mientras usted y yo hablamos de cultura, los trabajadores siguen esperando a que les lleguen las ayudas, que de verdad les solucionen el problema. Eso sí, todos no esperan. ¿Saben quién no está esperando? Altos cargos, secretarías de altos cargos, porque a esos, a ustedes, los han nombrado bastante rapidito. Igual que rápidamente han ampliado el capital de ITV o del Museo Guggenheim. 2 meses fueron los que tuvieron que esperar los trabajadores de la cultura hasta que ustedes pusieron en marcha las primeras ayudas, las que, por cierto, solo llegaron a muy poquitos. Después tuvieron que esperar 7 meses más para que se pusiera en marcha el circuito de artes en vivo, que de nuevo solo llegó a un porcentaje muy pequeño de los trabajadores del sector y los que, además, mejor protección social tenían. Ninguna de estas dos iniciativas resolvió ni la crisis ni la precariedad del ecosistema cultural. Señores, sus ayudas no son efectivas.